Ok. Ok, chicos. Entonces, vamos a comenzar hoy a hablar acerca de las teorías de la administración. ¿Va? Aquí es importante saber que cada teoría funciona como un modelo de pensamiento, un modelo que vamos a seguir para poder resolver situaciones como específicas. ¿Va? No todos los modelos aplican para todas las situaciones. Un modelo puede aplicar para varias situaciones, pero no se puede aplicar para algunas situaciones, pero no para otras. O incluso algunas situaciones pueden resolverse desde dos visiones diferentes o desde dos teorías de la administración diferentes. Entonces, de este modo, si el administrador trata de obtener resultados, va a necesitar la teoría adecuada para llegar a estos resultados. En caso de que no use una teoría como tal, pues solo se va a estar guiando por sus corazonadas o va a estar haciendo como una apuesta a ciegas. ¿Va? Y es que aquí, pues, no quiere decir que una circunstancia en específico no pueda ser resuelta por cierta teoría. En muchos casos sí se puede. Pero pues no es de la forma más adecuada. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cambiar una llanta? Y digo, cambiar una llanta no me refiero a hablarle al seguro para que venga y te cambie la llanta. O sea, me refiero al proceso de cambiar una llanta. Si Más lo o menos, sí, conocen. sin problema. Ok. Entonces, conocen los pericos. El perico con el que cambian el gas. No otro tipo de pericos Sí. blancos. ¿No? Ok. Entonces, ¿pueden cambiar una llanta con un perico? No. Sí se puede. Ok, Orlando dice que no. Y Isaac dice que sí. ¿Qué dice el público? Sí se puede. Johan dice que sí. ¿Los demás están durmiendo todavía? ¿Se les hizo tarde como a su profe? ¿Qué dicen los demás, chicos? No, pero no fueran puntos extra porque de todos modos siguen callados, ¿verdad? No se puede, profe. Ok, vamos más o menos a la mitad. La mitad dice que ha dicho que no y la mitad dice que sí. Entonces, ¿se puede o no cambiar una llanta con un perico? Sí se puede porque el perito es una herramienta que se adaptó para a diferentes No. medidas. Ok, la verdad es que sí se puede. Básicamente, pues para cambiar una llanta utilizamos una llave de cruz, la cual es la herramienta adecuada para aflojar los birlos. Sin embargo, pues los birlos también pueden ser aflojados con otras herramientas, entre ellas el perico. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que no va a ser igual de fácil. Quizás con tu llave de cruz, pues te tardas 2 minutos, literal, en aflojar los birlos. Pero con el perico, pues sí lo vas a lograr, pero te vas a tardar 3 horas. Entonces, lo mismo sucede con las teorías. Con estas teorías de la administración. Puedes resolver una tarea con una teoría
no adecuada y pues no vas a obtener los resultados tan rápido como esperabas. También puede ser que no los obtengas con el fundamento teórico necesario. O pues igual y corres el riesgo de perderte en el camino, como hacer que se barran los birlos, ¿no? En cambio, si usas la teoría adecuada, pues vas a obtener los resultados un poco más rápido, con el fundamento teórico necesario, y sabes que vas a llegar al resultado adecuado. ¿Va? ¿Alguien había levantado la mano y la bajó? ¿Qué bajó? Yo, pero bueno, no. Es que hay. Creo que es cuando los carros tienen el. ¿Cómo se llama? El rin. Yo creo que ahí sí sería casi imposible, ¿no? Porque ahí sí se necesita como algo profundo para meterlo y ya darle vuelta, que es una llave de cruz. Por eso yo, bueno, yo me imaginé así como que la llanta con el rin y meter la llave de cruz y ya. Pero si no tiene rin y tiene los estos salidos, pues sí se puede. Sí, igual que no tenga el irlo de seguridad, porque si no ya no vamos a poder. Bueno, pero puedes adaptar. Bueno, lo del birlo de seguridad pues no le veo tanto problema porque pues, le puedes meter el adaptador, ¿no? O la llave del birlo. Y con esa aflojas como si fuera con la llave de cruz, ¿no? O bueno, sí. Con el perico. Y sí, con algunos tipos de llanta pues podría ser más difícil que con otros. Pero definitivamente siempre va a ser más difícil con el perico que con la llave de cruz. Pero tampoco es imposible. O sea, si te agarra el daño en la sierra, entre pueblitos donde no hay señal del celular, no hay nada, ya se te hizo de noche y lo único que tienes es un perico, pues lo vas a intentar, ¿no? Y a ver qué sale. Sí, Pero le igual tienes que no adaptar a la es. situación. Entonces, pues lo mismo va a pasar con las teorías. Aquí la situación es que ustedes tengan las herramientas, que tengan las teorías adecuadas para resolver las diferentes situaciones. ¿Va? Sí, profe. Ok. Entonces, de este modo, cada teoría de la administración tiene sus propias tareas, estructura, personas, ambiente, tecnología y competitividad. Se vuelven como variables y cada combinación va a generar una teoría administrativa diferente y pues va a marcar un avance gradual en la teoría general de la administración. Así como vimos al principio del curso, la teoría general de la administración, pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde que empezó ya como a profesionalizarse, desde que se empezaron a hacer estudios pues más a fondo. Entonces, pues ha ido adquiriendo algunas mejoras, va teniendo un avance gradual esta teoría general. Y pues lo va haciendo a través de teorías administrativas independientes que se van juntando. ¿Va? Entonces, para sus exposiciones, vamos a necesitar que cada equipo nos exponga cuáles son las tareas de cada teoría administrativa, cuál es la estructura que se propone, quiénes son las personas que intervienen, qué se habla acerca del ambiente, tecnología y competitividad en materia de esta, de cada teoría administrativa que vayan a exponer. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estos son como los subtemas que ustedes tienen que exponer en referencia a la teoría administrativa que les haya tocado. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Muy bien.
Y a grandes rasgos, las teorías administrativas son las siguientes. Cada teoría administrativa hace énfasis en ciertos elementos administrativos como principal. Cada teoría administrativa hace énfasis en algunos principios administrativos o en algunos elementos administrativos y toma diferentes enfoques. Hay algunas teorías que pueden hacer énfasis en dos o más aspectos o que pueden tener diferentes enfoques, ¿va? Entonces, con un enfoque en las tareas o en las actividades que hay que realizar de forma administrativa, encontramos a la administración científica y principalmente se enfoca en la racionalización del trabajo en un nivel operacional o productivo. ¿Va? Posteriormente, con énfasis en la estructura organizacional, tenemos cuatro teorías. Tenemos a la teoría clásica, que se enfoca en la organización formal y utiliza los principios generales de la administración. Tenemos la teoría neoclásica, que se enfoca principalmente en las funciones del administrador. Teoría de la burocracia, que se enfoca en una organización formal de la burocracia y en una racionalidad organizacional. Y tenemos a la teoría estructuralista, que presenta sus principales enfoques hacia la organización formal e informal y a un análisis intraorganizacional e interorganizacional. Aquí la organización formal es como los diferentes organigramas que nosotros creamos con el objetivo de establecer una organización entre las actividades. ¿Va? La informal son aquellas relaciones que no están planteadas en el organigrama, pero que también se van formando. Y vamos, son informales porque no están establecidas. Suceden de forma natural. ¿De acuerdo? Análisis intraorganizacional e interorganizacional. ¿A qué le suena intraorganizacional e interorganizacional, chicos? Intra e inter. Michelle, ¿estás ahí? ¿Estás despierta? ¿O ya te fuiste de fiesta? No, profe, eso quisiera. ¿A qué te suena intraorganizacional e interorganizacional? ¿Sí, Ingrid? El análisis intraorganizacional es un análisis de los factores internos, o sea, dentro de la empresa. Y el inter son los que están fuera de la empresa, o sea, factores externos. Ajá. El intraorganizacional es dentro de la empresa, como si aisláramos a la empresa y la empezamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo está por dentro? Y en el análisis interorganizacional analizamos a la empresa y sus relaciones para con otras empresas, que pueden ser empresas cliente, si es que tú produces un producto para otros, para otras empresas, o bien, no sé, tus proveedores, todas las relaciones que se van estableciendo, y así va. Entonces, interorganizacional es mi empresa con otras empresas. E intraorganizacional es dentro de mi empresa. ¿Va? Tal como lo planteó Ingrid.
Sí, va. Ok. Muy bien. Ahora, con énfasis en las personas, es decir, en los empleados, tenemos dos teorías. La teoría de las relaciones humanas y la teoría del comportamiento organizacional. La teoría de las relaciones humanas se enfoca principalmente en la organización informal y toma en cuenta temas como motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de grupo. La teoría del comportamiento organizacional se enfoca principalmente en los estilos de administración, toma de decisiones e integración de los objetivos tanto organizacionales como individuales. ¿De acuerdo? Con énfasis en el ambiente, tenemos nuevamente a la teoría estructuralista y a la teoría de la contingencia. En este caso, con énfasis en el ambiente, la teoría estructuralista se enfoca en el análisis intraorganizacional y ambiental. No ambiental del medio ambiente y ecología y eso, más bien el ambiente laboral. Aclaro. Y pues toma un enfoque de un sistema abierto, ¿va? Es decir, un sistema que está interactuando con el medio en el que se desenvuelve. ¿Ok? Y la teoría de la contingencia, que también toma en cuenta este análisis ambiental, pero se enfoca mucho más en esta parte del ambiente, y también toma este enfoque de sistema abierto. A ver, denme un segundo. Voy a mi tumbaburros. Sí. ¿Va? Entonces, en este aspecto, cuando se enfocan en el ambiente, pues sí se parecen mucho la teoría estructuralista y la teoría de la contingencia. Después, volvemos a tener a la teoría de la contingencia, pero también haciendo un énfasis en la tecnología. ¿Va? Y aquí, pues el principal enfoque que se da, pues es en la administración de la tecnología. ¿Cómo voy a utilizar a la tecnología para apoyarme en la administración? Uh-huh. En años más recientes, relativamente la última década, si acaso del 1900, o sea, a partir de 1990, quizás más para acá, se empieza a dar el énfasis en la competitividad. Uh-huh. Ya saben, en estas épocas, pues, nacen empresas a diestra y siniestra. Entonces, pues ahora el enfoque más nuevo, pues, está orientado hacia la competitividad. Y bueno, en este caso, los principales enfoques que se toman en cuenta, pues, son caos y complejidad, aprendizaje organizacional y capital intelectual. ¿A qué le suena capital intelectual? Sí le suena, ¿no? O sea, capital e intelectual. Y lo suman. Capital es dinero, ¿no? Se supone. No necesariamente. Sí, ¿ya llevan contabilidad? Todavía no. No. Ya. No necesariamente es dinero. Sí son como propiedades que tiene la empresa, pero no necesariamente en dinero. Bienes, profe. Se transforman, ¿no?, en dinero. Ajá. ¿Y si es intelectual? Bienes intelectuales, ¿no? ¿Podría ser el conocimiento que tienen los empleados de la empresa? Ah, más o menos, ajá.
Sí, va bien, va bien. ¿Qué más? Víctor, estás muy calladito el día de hoy. Sí estás, Anda ¿verdad, Víctor? durmiendo, profe. ¿Mandé, Maday? Creo que anda durmiendo, Víctor. Yo creo que sí, porque ni siquiera contesta. Ahora sí nos dejó en visto. Ahorita va a poner las tres palomitas. Las tres, las dos palomitas azules. Patricia. Bueno, el capital intelectual, efectivamente, pues es como planteaba Carlos, pero va un poquito más allá. Ya no es tanto el conocimiento que de forma natural tenga cada persona, sino que implica una de dos, que en tu empresa contrates gente que piense, por así decirlo, o gente ya con un conocimiento o un nivel de razonamiento más elevado que la media. O bien, perdón, a ver, otra vez, que contrates gente con un nivel de conocimiento o de razonamiento más elevado, más de la media. O bien, que tú desarrolles a tu personal para que tenga un conocimiento más elevado. Va, cualquiera de las dos. Y la verdad es que la que sale. La que rinde más frutos, pues es la segunda, ¿no? Que la gente que ya tienes, pues la desarrolles. Funciona mejor. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, pues estas son las principales teorías administrativas, chicos. No sé si hay alguna duda. No, profesor. No, profesor, ninguna. Bueno, hasta ahorita ninguna. Muy bien, entonces sobre esto van a exponer, ¿va? Profesor, esas diapositivas van a estar en Canvas. Ya están en Canvas. Ok, gracias. Si ustedes se van a la parte de los módulos. Estas diapositivas están dentro del módulo 2, escuelas administrativas, y es el 2.1. Conforme sus compañeros vayan exponiendo y me vayan enviando su material, pues vamos a ir cargando y abriendo aquí las demás escuelas, ¿va? Sí, profesor, está bien. Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, oh, ¿está Cristian Adolfo? Sí, no. Sí, aquí estoy, profe. Va. Michelle. Por Aquí estoy, aquí. profe. Daniela. Mayeri. Iliana. Jimena. Presente. Orlando. Presente. Carla. Presente. Nicté. Profesor, no alcancé a decir. Nicté. Presente. Y Will. Y Will camina. Señor, presente. Melanie. Presente. Johan. Presente.
Ingrid. Presente. Abiel. Presente. Citlali. Presente. Denise. Karen. Presente. Víctor. Álvaro. Aquí, profe. Melina. Monse. Rat. Gerardo. Presente, profesor. Maday. Presente. Patricia. Presente, profe. Paola. Presente. Darla. Carlos. Presente, profesor. Andrea. Emanuel. Presente. Perdón, profe, yo ya se están volviendo bien corruptos. Y así. ¿Cómo cree, profe? Profe, me llevo otra pedrada, profe. O sea, de 26 que están conectados, ni contestan, ni les hablo y ni me pelan y así. ¿O no, no, Víctor? Ay, ajá. No, en serio. Profe, yo estaba haciéndome un huevito. Estaba para que no te atención. Mal plan con ustedes, jóvenes. Ayaja, mi micrófono está fallando. Se me fue el internet en ese momento, ¿no? Ok, chicos. Bueno, pues entonces, con estos temas de exposición, vamos a empezar la próxima clase. Y espero que el primer equipo me mande su material para cargarlo y que todos tengan acceso a él, ¿va? Para las evaluaciones, profe, ajá. Ay, perdón. Se va a subir ahí mismo a Canvas, ¿verdad? El material que nosotros ocupemos para exponer, ¿se va a subir ahí mismo a Canvas? Sí. Sí, voy a abrir Gracias. Una actividad, la actividad que sería EP. Bueno, no sé, creo que ED, en ED2. Nada más le pongo una rúbrica y le pongo la descripción de bien. Y ahí van a cargar, es en ED, van a cargar aquí el material para su exposición. Solo la sube una persona del equipo, ¿verdad, profesor? Ajá. Ok. ¿Y ahí va a poner las especificaciones? Sí. Ok, gracias. Va. Y y bueno, ahí me lo cargan, ya yo lo descargo y lo cargo aquí a los módulos que corresponde. ¿De acuerdo? Sí. Super. Sí, profesor. ¿Ya listos para qué vamos a hacer, profe? De fin de semana. Ay, chicos, si les contara mi triste historia, no me la creerían. Pues cuente, no la. Desahogue apenas, aquí lo escuchamos. Ando bien saturado. De hecho, pues hoy sí, la verdad empezamos tarde porque... Ahí, déjenme detener su grabación.